bien la... Ha quedado bastante bien la quinta edición, ¿eh? Yo creo que ya, la verdad es que, jolín, hemos llenado el auditorio, hemos registrado a más de 1000 personas, ha sido todo un éxito. Yo lo que no me puedo creer todavía es que ya llevamos 5 años haciendo esto, si parece que fue ayer cuando empezamos. Ya, madre mía, ¿te acuerdas el primer año cuando decidimos que íbamos a montar todo esto en los pasillos del Sabatini, con los stands, sí, los grupos claro de investigación? La verdad es que tengo bastantes recuerdos del primer año. Yo recuerdo, por ejemplo, la final presencial del concurso de programación, que no la sacó nadie. Recuerdo también, por ejemplo, las charlas de Kinect, que en ese momento nos flipaban a todos y ahora resulta que están los Kinect por todos lados. Ya ves, yo lo que sí que tengo recuerdo del primer año, aparte de nuestras camisetas, que seguimos manteniéndolas, sí, fíjate cómo ha cambiado TechFed, es cuando el director de investigación de Google nos dijo que nos iba a dar la videoconferencia. Fue increíble. Sí, es verdad. Oye, yo ahora que lo veo también recuerdo, estoy viendo aquí el vino este en la caja. Recuerdo cuando vino el director de la escuela el día antes de la feria con su coche, con una caja de vinos para que se la pudiéramos dar a los ponentes, ahí a última hora. ¡Qué desastre! Éramos unos novatos, pero bueno, luego la segunda edición, la verdad, que con la camiseta negra y demás, luego mejoramos un montón. Y me acuerdo que los stands molaron 1000. ¿Te acuerdas cuando vino Carriots, la startup que nos trajo el Smart City de Legos, sí, y la sí, Google sí. Glass? Y la Google Glass, probar que todo el que mundo. La estuvo probando todo el mundo, porque era justo cuando habían salido y estuvieron ahí jugando, si me acuerdo. Y luego, pero esto fue la tercera edición, cuando en el concurso de programación dimos las Oculus Rift de primer premio, que también sí, era la moda Rift del momento. Y, le y montamos gente el primer hackathon presencial, porque sí, el segundo año hicimos un hackathon que nos sacamos de la manga. Es verdad. La verdad es que también recuerdo el tercer año que íbamos con las camisetas estas naranjas, cantosas, butano, sí, que nos iba precioso diciendo la gente por el campus que seamos una secta. Yo, pero la verdad... Luego quedó bastante mejor en las mochilas. Sí, la verdad es que las mochilas tienen un color más discreto. Mira, estoy viendo también que tenemos pegatinas de las que dimos ese año con el escudo. Fíjate qué cosa más pequeña y ya resulta que lo tenemos ahí proyectado gigante en el auditorio. Ya, no sé, ha sido increíble. Y luego ya la cuarta, que por cierto pasamos a un color azul más discreto. Sí, bastante mejor. No sé, salió todo genial y creamos a TechFi. Y ahora a la mascota, ya está en todas partes, tenemos unos gigantes ahí. Sí, sí. Es genial. La verdad es que en la cuarta edición también hicimos algunas cosas guay. Yo recuerdo, por ejemplo, que teníamos ahí un montón de drones, teníamos el BB-8, teníamos el Amazon sí, no Echo, sé, que teníamos gente, un montón de cosas. La gente jugando, la verdad es que me moló un montón. Pero al final todo se pasa volando, como esta edición, que no sé, ya ha terminado. Oye, Nere, que no ha terminado todavía. ¿Cómo que no ha terminado? Hombre, tenemos un montón de premios cogiendo polvo y todavía no los hemos entregado. ¡Por los premios! Aquí, aquí. ¿La lista de premios del juego la tenemos? Bueno, yo creo que nadie se ha enterado de nada. Nadie lo ha notado. Yo creo que no han notado el despiste este. No. Bueno, yo creo, Nerea, que podemos empezar a lo mejor con los premios del Survival Taxi Game, ¿no? Venga, vale. Sí, porque, no sé, yo he visto a gente aquí que les decían que les enseñara la acreditación, estaban haciéndose las fotos todo yo el rato. Yo he visto hasta una pirámide humana con tal de conseguir puntos. La gente, la verdad, es que está loca. Bueno, yo creo que podemos decir los ganadores. Venga, en sí. Tercer lugar tenemos un nanodrón para Miguel Piró con 8.850 puntos. ¿Quién es este, señor? Que no está. Bueno, pues pegamos a él. Premio. Miguel Piró. En segundo lugar tenemos una powerbank de 16.000 miliamperios, que es para Daniel Barragán con 9.990 puntos. ¡Casi! No está. Así sí está. Te la dejamos. Enhorabuena. Enhorabuena. Gracias. Y ya... Quédate, sí. Y ya, si alguien de verdad ha conseguido que sobreviva a TechFi, ha sido con 10.010 puntos, Lucía Fernández. Y el premio va a ser un Google Chromecast. Enhorabuena. Gracias. Enhorabuena, Lucía. Ella ha sido la pirámide humana. Ah, no.
Bueno. Yo creo que ahora que ya hemos dado los premios estos de salvar a Tecfi, que yo creo que lo han hecho bastante bien, vamos, podemos empezar con ya con el hackathon. Que por cierto estuvo súper bien, con las luces y sí, todo, se lo fue, pasaron súper bien fue todos el sábado, los equipos. El sábado pasado tuvimos 14 equipos, estaban todos jugando con las luces, la verdad es que eso parece una discoteca algunas sí, veces. Sí, nos lo pasamos súper bien, pero bueno, la verdad. En general, pues muy bien. El primer premio que vamos a dar es el premio especial de JetBrains, que consiste en un año de licencia de un IDE a escoger. Y el equipo ganador de este premio es el equipo Hugh Jackman, formado por Silvia Barbero Rodríguez, Alberto García Arroba y Francisco Javier Lobelle. ¿Están por aquí para recoger el premio? ¿Sí están? Esto no es. Déjamelo, se los busco yo. Vamos a daros el diploma, que están por aquí. Es que están mal colocados, fallos están del un poquito mal colocados. No, ya, los, ya están localizadísimos. Abajo. Tenemos aquí este. No, este. Tenemos no es. Aquí. Francisco José. No. Sí. Los de JetBrains. Vamos a ver. Francisco Javier, lo tenemos aquí. ¿Sí? Y nos quedas tú. Sonriendo. El alma del equipo. Lo he dicho bien, ¿no? Aquí está. Vale. Muy bien, pues un aplauso para el equipo Hugh Jackman. Además con nombre original y todo. El segundo premio que vamos a dar a continuación es el premio especial Gigas, que consiste en un año de licencia de un cloud VPS Nova, por supuesto patrocinado por Gigas. Y el equipo ganador, que por cierto nos ha indicado que desgraciadamente no puede venir, así que les haremos llegar el premio por otro lado, es el equipo Blue Hue TT. Diremos sus nombres, aunque no estén aquí, para que conste. Son José Enrique Narváez, Miguel Hernández y David Catalán Alegre. A continuación, vamos a dar el tercer premio del hackathon, que consiste en un sensor Kinect para cada miembro del equipo y un adaptador para PC, y está patrocinado por Tecnilógica. El equipo ganador es MotionSense y los integrantes son Gabriel Retana Díaz, Carlos Herrera Díaz y Daniel Cerezo Torrejón. Ahí está, aquí también. Premio, chicos. Por aquí, José. Hola. Por aquí. Vale, te lo damos, bueno. Gracias. Ponéis ahí con la foto, si queréis, luego. El segundo premio del hackathon consiste en un kit de Philips Hue, patrocinado por Philips, y un kit de Raspberry Pi. Y el equipo ganador en este caso es el equipo Zero Skill, formado por Daniel Cano Merchan, Mario Basile Cabeza y Enrique Amador Amado. Estamos aquí buscando. Estaba ordenado aquí. A ver. Sí, Enrique. Sí, sí. Vale. Enrique. Y este. Y Mario. Estará por el premio abajo. Un segundito. Mario. Vale. Muchas gracias. Vale. ¿Ponéis aquí para las fotos? Y en último, ya por último, vamos a anunciar el primer premio del concurso, del hackathon, perdón, que consiste también en un pack de Philips Hue, patrocinado por Philips, y un cheque de Amazon de 300 euros que está patrocinado por Accenture y además lo van a entregar presencialmente aquí. Podéis ir subiendo. El equipo ganador es SoundSense y los integrantes son Daniel Sánchez Quirós, Manuel Alejandro Cabeza Romero y Pablo Fernández Franco. Un aplauso. Falta uno. ¿Cuántas cosas? Vale. Bueno, para la foto. ¿Cuándo firme? Sí. Bueno, ¿qué era lo que queréis? No estoy en el teléfono. Luego nos vamos. Y bueno, Nerea, yo creo que ya por último, la verdad es que somos aquí bastante. Sí, no sé, nos vamos a acabar.
Lo que vamos a hacer es vamos a dar los premios del concurso de programación. El concurso de programación, que es ya el quinto año que lo hacemos. Que cumple 5 años, igual que TechFest. Uno por evento, nos lo patrocina la plataforma Codility. Desde el principio. Siguen año tras año confiando en nosotros para que podamos hacer el concurso. Y el tercer premio consiste en un Drone Parrot Elite Edition. El ganador de este premio es Rafael Medina, que nos ha dicho que no va a poder venir, así que se lo haremos llegar también de algún otro modo. De todas formas, un aplauso para Rafael Medina por este tercer premio. El segundo premio del concurso de programación va a ser una GoPro Hero 5 Black. El ganador es Álvaro Parra de Miguel y nos ha indicado que va a recoger su premio su padre, Antonio Parra. Ya se lo diré. Pero a ver. Qué guapo. Y ya, por último, vamos a decir quién es el ganador del primer premio. El primer premio es un premio que nos ha patrocinado el Departamento de Informática. Tenemos aquí a un representante, a Alejandro Calderón, que es el subdirector de la titulación, para entregarlo. Y el primer premio consiste nada menos que en una PlayStation 4 Pro de 1 TB, un mando DualShock adicional, el Uncharted Collection, son muchas cosas, el Uncharted 4 Special Edition, un cheque de 20 euros para la PlayStation Store y una suscripción de un año para PlayStation Plus. El ganador, que por cierto no ha podido venir, pero ahora voy a decir unas pequeñas palabras en su nombre, que me ha pedido que transmita, es Ángel Pina. Un aplauso. Ángel Pina me ha indicado que el premio que va a recibir del departamento, que lo va a donar a la protectora de animales Wildlife Animals, para que organicen una rifa, ya que por lo visto necesitan dinero para veterinarios. No ha podido venir él ni ningún representante de la protectora, pero en cualquier caso es una cosa que queríamos hacer saber porque así nos lo ha indicado, ¿de acuerdo? Un aplauso. Bueno, ya hemos entregado los premios, como podéis ver hay un montón de gente aquí detrás, así que es buena señal, es decir que parece que hay bastantes premiados también, hay un montón de cajas. Y bueno, ya casi toca despedirse, aunque antes de esto, pues por supuesto ha llegado el momento de dar las gracias. Y hay que agradecer a mucha gente que este evento sea posible. En primer lugar, queremos dar las gracias a todos nuestros patrocinadores. Algunos representantes han venido aquí para entregar los premios. Hay otros que, bueno, no están aquí, pero han estado con sus stands durante la feria, ¿de acuerdo? Y realmente nuestros patrocinadores juegan un papel que es crucial en la celebración de TechFest, porque, como todos sabéis, ya que estáis aquí, el evento es gratuito. Es decir, no habéis tenido que desembolsar dinero para venir aquí y, además, pues damos premios, damos cafés, en fin, tenemos aquí muchísima decoración, ¿no? Y evidentemente, todo esto es algo que es posible gracias a ellos. Entonces me gustaría pedir para todos esos que veis allí un fuerte aplauso, porque realmente el evento también es cosa suya. Por otro lado, también queremos agradecer por quinto año consecutivo a la Universidad Carlos III de Madrid, que nos ha acogido desde el principio. Si bien es cierto que nosotros hemos sido todos los que veis aquí, hemos sido alumnos en algún momento, nos han prestado siempre los espacios y este año incluso nos han prestado el auditorio. Queremos agradecer también a la gente del Departamento de Informática, Alejandro, que siempre nos ayudan en todo y nos aportan mogollón en las reuniones que tenemos con ellos y en todas nuestras propuestas. Y también este año queríamos agradecer a todos los técnicos de auditorio que nos han ayudado con este pedazo de montaje, que han tenido una paciencia infinita, así que este aplauso que vaya para ellos. Y ya para terminar con los agradecimientos, la verdad es que hay unas figuras especiales, muy especiales, que además ahora mismo están ya detrás de nosotros, que son los voluntarios de TechFest. Los voluntarios, al final, son personas que hacen esto de forma completamente altruista y que realmente pues, apoyan a la organización y juegan un papel que es clave en la celebración del evento. Como podéis imaginar, un evento de estas dimensiones, con el auditorio, con todas las cosas que hay que mover y la logística que conlleva, no se puede celebrar utilizando solamente pues, a 9 personas, ¿no? Entonces, realmente el papel que juegan ellos es crucial. Probablemente nunca se lo agradezcamos demasiado o lo suficiente, pero bueno, desde luego creo que también merecen un aplauso por hacer que este evento pues, desde luego sea posible. Gracias, chicos.
Y bueno, normalmente en otros eventos, en otras ediciones del TechFest, pues ya damos el aplauso a los voluntarios, nos hacemos la foto de grupo y cerramos. Pero este año, siendo la quinta edición, hemos decidido pues ir un poquito más allá y hacer una pequeña reflexión sobre lo que es TechFest, lo que fue y, con suerte, pues lo que será. TechFest, la verdad es que, bueno, hay veces que lo mejor es mirar hacia el pasado para saber cómo podemos enfocar o encarrilar nuestro futuro, ¿no? Desde luego, el pasado de TechFest lo tenemos clarísimo. Es un evento que empezó en 2013, que empezamos nueve estudiantes de esta universidad, y si lo empezamos fue porque nos dimos cuenta de que lo que realmente se hace en la universidad, lo que hacen los departamentos, no es lo mismo que se enseña en la carrera. Evidentemente, las carreras pues tienen un currículum que es mucho más encorsetado, ¿no? Y no se puede enseñar lo que realmente hace todo el mundo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que nosotros vimos esto y decidimos que queríamos compartir esa sensación que estábamos teniendo nosotros, que estábamos descubriendo como estudiantes, queríamos compartirlo con el resto de personas. Y queríamos hacerlo, además, pues de una manera gratuita y accesible. Nuestro lema por aquel entonces era ¿qué quieres aprender? Estaba en nuestro relato del primer año. Realmente, lo que sucedió después ya es historia. Además, siempre en TechFest lo que hemos hecho desde el principio ha sido intentar crecer poquito a poco. Empezamos con esta idea que ha comentado Baldo y fuimos creciendo hasta que salimos de nuestra zona de confort. Y al principio no teníamos ni idea de verdad de cómo montar un evento de este tipo y ni siquiera estaba en nuestras cabezas el montarlo. Pero poco a poco fueron metiendo más charlas, la gente se sintió muchísimo más atraída por este evento, fuimos haciéndonos conocer en meetups, en eventos, y jolín, pues al final llegar hasta esto, la verdad que es muy emocionante ver cómo la calidad del evento ha ido subiendo año tras año hasta llegar a hoy, que estamos en el auditorio de la universidad y hace 5 años parecía totalmente impensable. Pero no solo eso, además siempre hemos intentado aportar un poquito más y darle una vuelta de tuerca. Hemos intentado siempre traer la última tecnología, como hemos mencionado antes, hemos tenido Oculus Rift, hemos tenido Google Glass, se las hemos intentado enseñar a los estudiantes, que quizá es lo más complicado cuando estás en la universidad, acceder a ese tipo de cosas, ¿no? Que están en el mundo un poco más alejado de tu mundo universitario. Por otro lado, también hemos apoyado otro tipo de iniciativas, como el emprendimiento, hemos intentado dar voz a startups, incluso a alumni que han vuelto a la universidad a contar qué están haciendo tras muchos años atrás. Y también hemos intentado apoyar otro tipo de iniciativas como la inclusión de la mujer en la tecnología. Estamos bastante afines a esa causa y siempre intentamos en cada edición aportar algo más y algo nuevo. Así que bueno, en futuros TechFest veremos a ver qué hacemos. Pero además, lo que queríamos decir es que esta gran familia que tengo aquí detrás, pues todo empezó, ya os digo, como un grupo de alumnos. Y es cierto que del grupo de alumnos, que por cierto aquí hay algunos míos, que hay de este año, alumnos míos, se han convertido en voluntarios y son alumnos de nuevo ingreso en la universidad. Luego además, además tenemos a voluntarios que se convirtieron en organizadores y mirad la que han montado, porque han sido ellos los que han montado todo esto. Además tenemos ponentes que han pasado a ser organizadores, Moisés, ¿dónde estás? Y Rodri, que nos sentará por aquí, que al final digamos que hemos ido cambiando todos un poco de roles, ¿no? Incluso también tenemos organizadores que ahora forman parte de los patrocinadores porque trabajan en esas empresas. Pero al final lo que más nos gusta es que, independientemente del rol que tenga cada uno, todos vuelven en febrero a TechFest, en la siguiente edición. Y eso es de verdad lo que aporta valor a esto. Hay una cosa más que hacemos como parte de la visión que compromete a TechFest, que es, probablemente muchos de vosotros quizás no lo sepáis porque es transparente este evento, pero antes de que comience el evento, el miércoles, celebramos una jornada de institutos y ya llevamos celebrándola pues desde la primera edición de TechFest. Y en esta jornada lo que queremos es acercar la tecnología, acercar la informática y acercar la ingeniería a todo un grupo de potenciales futuros ingenieros e ingenieras que ahora mismo todavía no han comenzado la universidad, sino que están estudiando pues secundaria o bachillerato, y queremos hacerles partícipe de lo que es el mundo de la ingeniería, de la informática. Y realmente es algo que podemos hacer pues, un poco como parte de nuestra visión, ¿no? De poder inspirar a estas personas, a estos chicos y a estas chicas, a que en el futuro se conviertan en ingenieros. El presente, antes hablaba del pasado, el presente de TechFest lo tenéis ahora mismo delante de vuestros ojos. Pero tampoco os dejéis engañar, porque detrás de toda esta decoración, todo este maquillaje, la misión y nuestros valores siguen siendo los mismos que teníamos hace 5 años, los que decía antes. Básicamente, compartir de manera altruista, de manera accesible, el conocimiento, la tecnología, la informática, la ingeniería,
con todas aquellas personas que queráis aprender algo, ¿de acuerdo? Esa es realmente nuestra misión y eso es lo que hace que TechFest tenga valor. Y el futuro igual lo tenemos bastante claro. Queremos que TechFest siga adelante con gente nueva, con gente que ya ha estado y también que siga manteniendo este espíritu de que sea gratuito porque queremos que sea accesible para todo el mundo. Pero si hay una cosa que queremos también destacar es que lo que más nos gusta es que cada año contamos con más asistentes y también más asistentes que vuelven al siguiente año. Entonces lo que nos gustaría para cerrar ya esta clausura y este TechFest 2017 es pediros a todos que nos contéis lo que queréis aprender el año que viene retomando este eslogan que sacamos en la primera edición, pero no solo que nos lo contéis, sino que además vengáis el año que viene y lo aprendamos juntos. Eso es lo que queremos y queremos que esto siga creciendo y que toda esta gente que está aquí pues que se lleve un fuerte aplauso porque esto sin ellos sería imposible. Así que nada, muchas gracias, esperamos veros el año que viene y esperamos aprender junto a vosotros. Gracias, de verdad. Y ya está, al after party todos.